¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí Maxi Ren, espero que estén bastante bien, porque esta vez el video que les traigo es la información acerca de la próxima campaña que va a salir, que se llamará The Last Stand. Hay algunas cosas curiosas que tenemos que comentar respecto al teaser y también al mapa survival que ya existe. Así que vamos a dejar todo en claro y se viene nuevo contenido, por así decirlo, para Left 4 Dead 2. Uno de los temas más importantes que hay que destacar es que la campaña que se va a hacer está basada en un mapa survival original de Left 4 Dead 1. Ya saben que los mapas survival consisten en tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible, pero estos no tienen fin. Lo que se está desarrollando para Left 4 Dead 2 es la campaña de todo este tema. Saber por qué los supervivientes llegaron a este faro, llegaron a esta zona. Tiene unos días que en el blog principal de Left 4 Dead 2 publicaron la siguiente información. Este es un comunicado oficial. Próximamente, The Last Stand fue publicado el 26 de agosto de este 2020 por el equipo de Left 4 Dead. Han pasado muchos años desde que apareció la infección. Silencio de radio, sin señales de vida, nada más que esperanzas persistentes. Seda no nos va a salvar, pero hay esperanza. Algunas almas valientes han continuado la lucha contra viento y marea. Y pronto, todos podremos beneficiarnos de su resistencia. The Last Stand es una actualización de Left 4 Dead 2 creada por la comunidad para la comunidad. Pronto habrá más detalles. Hasta entonces, mira el teaser trailer y prepara para hacer The Last Stand. Y pues bueno, aquí está la información que nos dan en el blog, que realmente es una zona donde no se comenta mucho, se podría decir que es el tema más relevante. Así que vamos a estar viendo el teaser trailer, encontramos algunas cosas curiosas y aquí las vamos a estar analizando. Así que veamos este nuevo video. Ya después de haber visto el teaser trailer, tenemos que comentar una verdad, y es que Valve no está haciendo contenido, lo están haciendo terceras personas. Como lo dice el blog, creado por la comunidad para la comunidad. Aquí estamos viendo imágenes de la campaña Damn It, una campaña oficial, pero creada por Turtle Rock Studios, que ahorita desarrollan el tema de Back 4 Blood. Si se dan cuenta, Valve solamente publica la información, pero no mete mucho las manos. Por eso, cuando se habla de un quizás y posible Left 4 Dead 3, Valve hacer algo, específicamente un videojuego nuevo, es muy complicado. Es un tema que parece un sueño. Quizás algún día lo hagan, quizás lo realicen, pero por el momento hay que seguir soñando. Retomando el tema de The Last Stand, hay que dejar muy en claro los tiempos y las fechas en los cuales se desarrolló todo este proyecto hasta el momento. Volvemos a repetir, The Last Stand
El mapa Survival es original de Left 4 Dead 1. En el año 2010 se hizo el portable de Left 4 Dead 1 a Left 4 Dead 2. Y más o menos para el año 2014 fue cuando se modificaron supervivientes, armas e infectados especiales. En el 2017, hace 3 años, tuvimos la fortuna de jugar el mapa Survival desde Left 4 Dead 2. Hicimos unas cuantas bromas, analizamos algunas cosas curiosas y no nos imaginábamos que después de algunos años sacarían la campaña en The Last Stand. Aquí estamos viendo de fondo el póster de la campaña Toque de Difuntos, porque esta campaña tiene que ver directamente con The Last Stand. Aquí podemos encontrar una curiosidad en este carro del teaser o tráiler oficial. Si se dan cuenta, es el mismo carro que encontramos al inicio de la tercera parte de la campaña Toque de Difuntos. Solamente hay que ser muy observadores, ver bien qué es lo que nos muestra la placa de este carro. 841HJD. Igual en la parte de adelante, HJD841. Hay una relación directamente, caminos alternos. Vamos a acercarnos en el mapa Survival original para que vean que es la misma placa. Obviamente en el teaser no encontramos la reja. Estamos bloqueados aquí en el mapa Survival. ¿Por qué? Porque ya no podemos avanzar. Las partes oscuras de Toque de Difuntos en cuanto al mapa Survival son los mismos. Es una pequeña oscuridad, una soledad, mucha neblina. Y si aquí caminamos de lado derecho, ya sabemos que tenemos esta teoría. No es la primera vez que estamos tocando este tema. Es que encontramos la reja que no nos deja continuar. Se supone que en la campaña habrá una decisión en la cual nos vamos a ir del lado derecho y se va a originar nuevos capítulos en los cuales estaremos llegando hasta el faro final, en el cual tendremos que luchar para poder sobrevivir, pero esta vez escapando. Aquí tenemos otra curiosidad, de hecho son dos, y es que al inicio podemos ver una campaña que en el mapa Survival no está, y ahí abajito podemos ver lo que parece un muelle. Quizás esta sea la zona donde tengamos que ir para poder escapar en la campaña oficial de The Last Stand. Ya por último, vamos a estar siendo muy realistas de todo este proyecto y voy a dejar mi opinión. Pienso que esta campaña que van a realizar o que van a sacar no puede llegar a tener 5 capítulos. No puede ser una campaña muy amplia. ¿Por qué? Porque está relacionada directamente con la campaña Toque de Difuntos. Yo supongo que puede llegar a tener de 2 a 3 capítulos. Realmente esto que vemos, sí es una noticia nueva respecto a la elaboración de la campaña, pero todo el proyecto de The Last Stand ya es muy antiguo. Hace más de 10 años esto ya existía, solamente que muchas personas no lo sabían. Algo que me llama la atención es cómo tendremos que bajar directamente al muelle. Una puede ser bordeando todo lo que viene siendo la costa, o tendremos que eliminar directamente a los 2 o 3 tanques que nos vayan a salir para después desbloquear una zona y poder llegar a ese muelle. Todavía no sabemos si va a ser un barco, todavía no sabemos si va a ser un helicóptero el cual nos rescate. Y aquí hay algo muy importante. Hace mucho tiempo yo jugué una versión de The Last Stand en donde toda esta zona de la parte de arriba estaba como dedicada o estaba construida
para un helipuerto. Toda esta zona que estamos viendo aquí cerca del faro era para que pudiera aterrizar un helicóptero y así nosotros poder irnos. No sé si quizás alguno de ustedes haya jugado esa versión, pero por más que la busqué, no pude encontrarla. Esta zona de acá arriba estaba dirigida para un helicóptero. Así que señores, ustedes pueden hacer sus pronósticos y vamos a ver si en un futuro alguno de ustedes acierta. Vuelvo a repetir, esto es The Last Stand, una campaña que esperemos que salga antes de que termine este año. Soy Mexi Rene, de mi parte ha sido todo, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, nos vemos, adiós. Mi nombre murmurado por la gente, gente quiere terminarme. Mi paso lento, suave, precavido. Una moneda va al aire, así de fácil gira, así difícil va la bola. Solo una rutina, al aire una moneda. Una de dos.